Bien, buenas tardes a todos. Vamos a proceder a empezar. Todos los rezagados, doy por hecho que estarán viendo esto por el YouTube directo, porque he visto que había unas 7 personas más o menos, o quizás veo 9 conectados online, así que supongo que habrán entrado por esa otra vía. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir a esta actividad, un sábado. Día 14 a las 5 de la tarde, que tiene mucho mérito ese afán siempre por aprender y por tener siempre más ganas de ver nuevos aspectos de la historia, ¿no? Y nunca mejor dicho, porque bueno, hoy traemos una ponencia, sobre todo en colaboración y bajo el patrocinio de la entidad y marca de divulgación de la Casa del Recreador, de mano de don Alberto Martínez Goindilain, que además es compañero de promoción y soy testigo de que sus conocimientos en Oriente, o vamos a decir, este Japón de la edad contemporánea, son realmente amplios y bueno, estoy realmente contento personalmente de tenerle aquí. Bueno, permítame que me presente. Yo soy Jonathan Barr, soy presidente de esta Asociación Cultural Sin Ánimo de Lucro. Y como saben, y si nos han venido siguiendo, pues bueno, nos dedicamos a difundir la cultura y la historia napoleónica desde el año 2017. Y además de todo ello, ofrecemos a nuestros socios numerosas actividades de recreación histórica, documentación y demás. Bueno, y hoy tengo conmigo, aparte de Alberto, tengo a Tomás Ram, que es tesorero de nuestra asociación, también compañero de promoción y buen amigo personal. Y bueno, dicho todo esto, yo no quisiera entretenerles, voy a proceder a hacer la presentación oficial de cada una de las partes, procederemos a la actividad, don Alberto Martínez nos contará lo que nos ha venido a traer hoy. Como saben y como hemos puesto por el chat reiteradas veces, por favor, todas las cuestiones, no tenemos mucho tiempo, que sean en relación con la ponencia de Alberto. En esta sala de aquí, yo procederé a posteriori a leer las preguntas. Pueden tener todos ustedes la cámara activada, pero es imprescindible que tengan el micro apagado o muteado. Por parte de YouTube, también les estamos visionando. Nuestro compañero Tomás está pendiente de cualquier duda, por lo que las preguntas que se hagan a través de YouTube directo también serán contestadas. Bueno, dicho todo esto, comienzo con, cómo no, nuestro patrocinador, la Casa del Recreador, que lamentablemente y por problemas de internet, su encargado, don Francisco, no puede comunicarnos él mismo su idea de patrocinar esta actividad, que nosotros estamos realmente agradecidos y sin él no se hubiera podido llevar a cabo. Entonces yo voy a leer un texto que me ha hecho llegar en su nombre y en nombre de la Casa del Recreador. Bueno, el patrocinio de eventos académicos y culturales es una forma de responsabilidad social que la Casa del Recreador pone en práctica desde su fundación. En la Casa del Recreador, los aficionados a la historia y su recreación podemos encontrar un extenso catálogo de piezas para todos los bolsillos, que abarcan desde la antigüedad hasta la Guerra de la Independencia Española. Además de ser entretenida de visitar, lacasadelrecreador.com es una tienda online que incluye un blog de artículos históricos en el que el visitante puede entretenerse aprendiendo historia de manos de grandes historiadores. Desde lacasadelrecreador.com nos animan a que todos los amantes de la historia mantengamos viva la llama de nuestra pasión durante estos tiempos de pandemia. Y nunca mejor dicho, porque en estos tiempos de estar en casa y lejos de la familia, por lo menos tenemos a nuestra querida historia, a nuestra querida cultura, que nunca nos va a fallar. Así que muchísimas gracias, Francisco, y muchísimas gracias a la Casa del Recreador. A continuación, procedo a presentar a Alberto Martínez. Alberto Martínez es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, especializándose en los ámbitos de Japón en la edad contemporánea. Su último trabajo ha recibido por título La política de Japón durante el periodo Bakumatsu. Y espero haberlo pronunciado bien, espero que me disculpe si no lo he pronunciado bien, Alberto. Y aparte de eso, actualmente está en el máster de la Universidad Autónoma de Madrid, especializándose pues, en estudios orientales. Aparte de eso, es colaborador asiduo desde que era miembro de la Universidad Complutense de Madrid con esta organización. Nos ha ayudado en muchos detalles y le estamos realmente agradecidos de tenerle hoy aquí. Y luego, pues como ya he dicho, Tomás Ram, tesorero de nuestra asociación, que ha podido hacer uno de sus últimos trabajos conmigo y le estoy muy agradecido, que era una excelente conferencia sobre titulada Napoleón Total War, verdades y mentiras, donde Tomás pudo explicarnos
los aciertos y los fallos de reiteradas, numerosas, mejor dicho, campañas, como la de Austerlitz, la campaña de los 100 días o la propia batalla naval de Trafalgar. Dicho todo esto, muchas gracias a todos ustedes por su presencia y le doy el turno a Alberto y bueno, espero no haberles aburrido con toda esta presentación. Muchísimas gracias, Alberto, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias Jonathan por tu presentación. En primer lugar, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí esta tarde y acercarse a esta conferencia. Me gustaría dedicarle unas palabras a la Casa del Recreador por su patrocinio. Se lo agradezco enormemente y de hecho les recomiendo entrar en su página web, que tienen unos artículos realmente impresionantes. Y me vas a permitir, Jonathan, dedicaros unas palabras a vuestra asociación, a la asociación Fusiles Chasseurs, que a ti, a Tomás, Jorge, a toda la junta directiva, ¿no? A todos vuestros socios, por llevar a cabo estas actividades en estos tiempos difíciles donde pues, realizar estas actividades de forma presencial se ve prácticamente imposible. Todos sabemos que esto lleva un trabajo detrás muy, muy importante. Y por lo tanto, lo quiero agradecer. Os quiero agradecer que hayáis depositado la confianza en mí para realizar esta ponencia. Y la verdad es que es importante que haya asociaciones como vosotros que se pongan a la vanguardia en estos tiempos. No todas las asociaciones lo hacen y que creen este tipo de actividades. Ya lo hicisteis con esos cursos de verano que fueron realmente impecables. Lo hacéis ahora con esta ponencia. No, creo que tenéis. No sé si una ponencia en diciembre, a lo mejor me aventuro mucho, pero seguro que vais a tener muchas más, por lo cual os estoy realmente agradecido. Y sin más, si quieren, paso a compartir mi pantalla y comenzamos la conferencia. Si me puedes decir, Jonathan, ahora si se ve correctamente. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por tus palabras y efectivamente no te preocupes que luego comentaré las demás charlas que tenemos, pero te agradezco mucho las palabras, tanto a nuestro patrocinador como a nosotros mismos como entidad cultural y bueno, te doy paso, te confirmo que efectivamente se ve todo a la perfección. Perfecto, gracias Jonathan. Bien, en primer lugar quiero decirles que tienen aquí ustedes mi correo electrónico por si tienen alguna duda, alguna sugerencia, alguna pregunta. Para cualquier cosa estoy a su completa disposición. Como bien ha anunciado el señor presidente, el señor Varsuali, como bien han visto ustedes en el cartel de la ponencia, la conferencia trata acerca del incidente del Phaeton, acerca de un incidente que tiene lugar en las costas japonesas, en el puerto de Nagasaki, relacionado con las guerras napoleónicas, que en estos momentos, esto ocurre en el año 1808, están teniendo lugar en ese contexto europeo. Quizás ustedes están más familiarizados con el contexto europeo en el que se están desarrollando las guerras napoleónicas. Estaba hablando antes con Jonathan que muchas veces tenemos la concepción de que la historia termina en los Urales y que de los Urales al este no existe absolutamente nada, que es una cultura, una historia totalmente diferente y que no tienen influencia, ¿no? Unos a otros. Y eso no es así, desde luego no es así desde prácticamente nunca, no es así, mucho menos a inicios del siglo XIX. La cultura, los objetos, conflictos como el que vamos a ver a continuación, van a seguir llegando a través de uno u otro continente. En ese gran continente denominado a veces Eurasia, van a tener relaciones no solamente comerciales, sino que van a llegar ideas y van a llegar influencias de todo tipo. Es decir, no existe esa barrera que hay a veces entre el continente americano o el continente europeo, ¿no? Que hubo en su día. Por lo tanto, tenemos que entender que conflictos como este tienen incidencia también. Y son tan enormes que van a causar repercusiones como pequeñas ondas en diferentes puntos del mapa y en este caso en las costas de Japón. Como les digo, y me van a permitir pasar ya a la primera diapositiva, me voy a valer de este mapa de Corea y Japón para situarnos geográficamente en el lugar en el que nos encontramos. En este año de 1808 podemos decir que Japón es un país aislado, es un país cerrado. Desde 1639, la dinastía, el shogunato Tokugawa, impone esa política del Sakoku. Siempre hay que tomar esto de aislado y cerrado, por supuesto, entre comillas. Se van a seguir teniendo tratados comerciales, van a seguir entrando ideas, van a seguir entrando libros, objetos,
Lo van a hacer en menor medida que antes de 1639, por supuesto. Lo van a hacer en menor medida, por supuesto, que después, décadas más tarde, cuando en 1853 el Comodoro Perry y Estados Unidos lleguen a Japón y fuercen a esa apertura de Occidente. Y mucho más adelante, cuando ya en 1858 se firmen esos tratados desiguales. Pero no obstante, la política del Sakoku se adopta en el año 1639 por ese temor, ¿no?, del shogunato Tokugawa de que el cristianismo entre en el país japonés, de que grandes imperios por entonces estaban el imperio español, el imperio portugués, que ya habían llegado a la zona de las Molucas, a las Filipinas, y había un temor por parte también del shogunato de que esos imperios entraran y realizaran una invasión de su país. Por eso se va a adoptar esta política, que va a imponer estrictas limitaciones tanto al comercio con el exterior, va a prohibir los viajes al extranjero a sus habitantes, así como el regreso, el ingreso de extranjeros a su territorio bajo pena de muerte. No obstante, como digo, aunque la influencia sea mucho menor, se va a seguir comerciando. Se va a comerciar, por ejemplo, con China, con la dinastía Ming en este año de 1639, posteriormente con la dinastía Qing. Se va a hacer a través de las islas Ryukyu. Las islas Ryukyu no aparecen en este mapa, pero son unas islas. Esta es la isla grande de Kyushu. Son una serie de islas que avanzan hacia el sur hasta llegar prácticamente a Taiwán. A partir de esas islas y de Nagasaki, que está en este lugar y será el epicentro del acontecimiento que nos tiene aquí hoy, se va a realizar contactos comerciales con China. También se va a hacer con la antigua dinastía Joseon, lo que hoy es Corea, a través del estrecho de Corea, a través de esta pequeña isla, que es la isla de Tsushima, a lo mejor una isla con la que ustedes están familiarizados y conocen un poco la historia de Japón, por ese intento de invasiones mongolas que tuvieron lugar a partir de esta isla, o que intentaron tener lugar a partir de esta isla. Y desde muy temprano, ya desde 1641, se va a hacer con un único país occidental, que va a ser Holanda. Holanda, las antiguas, los Países Bajos, República Bátava, Reino de Holanda en estos momentos, con los que se va a realizar esos contactos comerciales, esas relaciones comerciales a través de Nagasaki y a través de la isla artificial de Dejima. El interés de los japoneses por las cosas extranjeras que entraban o transitaban por dicha factoría era sumamente grande. Incluso se sabe de japoneses que aprendieron el holandés para facilitar los intercambios. La severa administración del shogunato, además, imponía a los holandeses de Dejima una visita a Edo, Edo que es la actual Tokio, cada 4 años, conocida como Edo Sanpu, de forma que, inevitablemente, como les he dicho, sí hubo una infiltración oficial o marginal por contrabando de objetos, de noticias y libros occidentales, por supuesto, dentro de Japón, aunque esto sí, desde luego, fue de forma muy limitada. Pero como les digo, los holandeses van a negociar con Japón a través de Nagasaki y de la isla artificial de Dejima. ¿Pero qué es Dejima exactamente? Dejima es esta pequeña isla artificial que tienen ustedes aquí, conectada por un puente a la ciudad de Nagasaki. Es una isla cuyas dimensiones son aproximadamente las de un campo de fútbol, y donde los holandeses, los comisarios holandeses, los comisionados holandeses, van a tener que vivir durante meses, a veces durante incluso años. Aquí les dejo algunas imágenes más sobre esta isla artificial. Es muy interesante, si ustedes pueden buscar información acerca de la vida de los holandeses en Dejima, donde incluso llegaban a formar familias con mujeres japonesas, sobre todo a partir del siglo XVIII, y donde se van a llegar a cometer suicidios debido a ese confinamiento, digamos, al que estaban sometidos, ¿no? Quizás desde nuestro punto de vista hoy en día, desde esta pandemia que estamos sufriendo, a lo mejor podemos entender un poco más cómo era el estar confinados en un espacio tan reducido. Imagínense también en un país extranjero con unas leyes que tampoco te son favorables. Pues en este año de 1808, el comisionado encargado en esta isla de Dejima es este hombre que tienen ustedes aquí, Hendrik Def. Hendrik Def va a ser uno de nuestros principales actores en este incidente.
va a ser la persona que, gracias a su mediación con el magistrado de Nagasaki, con Matsudaira Yasuhira, va a evitar que los japoneses cometan una locura y por lo tanto que haya una masacre en Nagasaki. Henry Deff, para presentarlo un poco más, deja los Países Bajos en 1798, la República Bátava, luego designado por el alto gobierno de Batavia como escriba de Dejima, y además va a ser el jefe del puerto comercial holandés desde 1803. Él está aquí cuando se inician las guerras napoleónicas. Y de hecho, él por supuesto también está aquí cuando un par de años antes, en 1806, le llegan las noticias a través de los barcos comerciales holandeses de que ese estado satélite, que es la República Bátava, ese estado satélite de Napoleón, se le ha concedido el título de reino y se ha formado el Reino de Holanda con Luis Bonaparte como rey. Gracias a Henry Deff, además, también tenemos unas importantes fuentes primarias, como puede ser, aquí tienen ustedes la portada, sus Memorias de Japón, que no solamente nos van a narrar, nos va a describir la administración, nos va a describir el viaje a la corte, la moral, la religión, la historia, la persecución de católicos y también, por supuesto, este incidente que va a ocurrir en las costas de Nagasaki. Entrando ya al incidente, aquí tienen ustedes algunas imágenes más. Tienen ustedes aquí también la traducción que se hizo al inglés de sus memorias. También decir, por cierto, que Henry Deff fue el introductor del francés, por ejemplo, como lengua diplomática en Dejima. Y va a ser, como digo, el encargado, el comisionado holandés cuando ocurre este incidente. ¿Pero qué es el Phaeton? Pues el Phaeton es esta fragata británica que tienen ustedes aquí. Fragata británica de la Royal Navy, capitaneada por este hombre, por Fleetwood Pelliu. Este hombre que en realidad es un chico, tiene apenas 19 años, pero lleva desde los 17 capitaneando barcos, luchando en las guerras napoleónicas. Y desde este año, desde 1808, va a ser el encargado, va a ser el capitán del Phaeton. Una de las principales obsesiones de los británicos durante las guerras napoleónicas era la de cortar esos suministros, esas mercancías que llegaban tanto a los franceses como a sus aliados desde sus colonias en Asia. Y por supuesto también cortar todo tipo de obsequios, todo tipo de comercio que hubiera también entre Europa y sus colonias. Aquí les dejo también algunas imágenes más. Estas ya son de décadas posteriores. Pues con esta pretensión, el Phaeton se va a encargar de surcar los mares del Pacífico entre el año 1806, 1808 y 1812. Va a capturar a numerosos barcos holandeses, les va a requisar toda su mercancía y las van a llevar a Gran Bretaña. Con esta pretensión, Fleetwood Pelliu se entera de que una serie de barcos holandeses que presumiblemente han partido de Batavia, entiéndase como la ciudad de Yakarta, la actual ciudad de Yakarta, que antiguamente se llamaba Batavia, estos barcos han partido de esta ciudad con un obsequio, con obsequios para el emperador y que están a punto de llegar a Nagasaki. Fleetwood Pelliu lo que va a hacer va a ser, con el Phaeton, izar bandera holandesa e infiltrarse en la bahía de Nagasaki. Tienen ustedes aquí, les he traído una vista panorámica de lo que sería la ciudad de Nagasaki. Tienen ustedes aquí la isla de Dejima, la parte izquierda, que sería el barrio chino. Pues en esta bahía se va a infiltrar con bandera holandesa el capitán Fleetwood Pelliu con el Phaeton. Se preguntarán ustedes por qué, al ver un barco británico, ni los japoneses ni los holandeses sospecharon en ningún momento de que podría ser un barco enemigo. Esto se debe a algo muy sencillo, y es que durante las guerras napoleónicas, Francia había requerido de toda la flota holandesa. Esto ha provocado
que los holandeses tengan que realizar sus comercios mediante barcos extranjeros, mediante barcos estadounidenses, mediante barcos daneses, mediante barcos alemanes. Es decir, que a nadie le sorprendió que un barco de estas características entrara en la bahía. Tal como mandaba el protocolo, una barca con dos comisarios holandeses y su escolta japonesa se acercó al Phaeton para darle la bienvenida. Nos cuentan las fuentes que cuando estaban a escasos metros, los marineros británicos bajaron, descendieron y a punta de pistola secuestraron a los comisarios holandeses. Estos comisarios holandeses fueron interrogados durante todo ese día. La escolta japonesa saltó al agua, presa del pánico. Los pescadores que estaban viendo la escena dieron la voz de alarma. Y estos comisarios holandeses van a ser interrogados durante este día. Se les va a pedir información sobre los barcos mercantes holandeses que tienen que llegar al puerto, sobre dónde están anclados sus barcos comerciales, dónde están anclados también los barcos comerciales chinos. Así pues, y en el segundo día, tanto el magistrado de Nagasaki, Matsudaira Yasuhira, como como Hendrik Dev, se van a reunir en una especie de gabinete de crisis. Se van a reunir para intentar decidir qué hacer. Tened en cuenta que en estos momentos, como ya habréis podido ver, no había ni un solo barco de guerra japonés en el puerto de Nagasaki. Entonces, y me van a permitir pasar a esta diapositiva, que a lo mejor lo puedo ilustrar un poco más. Entonces, ¿de qué forma se podía atacar al barco británico? Aquí es donde estaba anclado el Phaeton, aquí tienen ustedes de Jima, y esta es una serie de baterías costeras, 11 baterías costeras en total. Esta imagen, sacada de este artículo que tienen ustedes referenciado aquí abajo, de la historiadora Noel Wilson, me gustaría hacer un paréntesis para agradecerle también su colaboración, porque tuve la oportunidad de ponerme en contacto con ella para la realización de esta ponencia. Es profesora en la Universidad de Mississippi. Y, como les iba contando, ¿qué se hizo para intentar atacar al Phaeton? Como ven ustedes, tienen aquí 11 baterías costeras rodeando a la fragata británica. ¿Cuál era el problema? Pues que nos cuenta tanto Noel Wilson como Hendrik Dev en sus memorias, que estas baterías costeras estaban realmente anticuadas, estaban realmente viejas, decrépitas, casi estaban inservibles, de manera que de ninguna manera, además se necesitaban muchos hombres para maniobrarse, entonces de ninguna manera se podían utilizar para atacar al Phaeton. De hecho, la más cercana al Phaeton tenía 7 cañones y eran de un calibre realmente pequeño. De hecho, años antes, en el año 1804, llegando en otoño de 1804, el embajador ruso Nikolai Rasanovs reaccionó al ver las baterías costeras y dijo lo siguiente: dijo que eran como juguetes para niños. Así las definió él cuando las vio 4 años antes de este incidente. Entonces, lo que se preguntarán ustedes, bueno, si no tienen los japoneses barcos de guerra en la bahía de Nagasaki, en su principal puerto comercial, sus baterías costeras tampoco funcionan, al menos tendrán un ejército con el que poder intentar abordar de alguna forma el barco británico. Pues vamos a ver cuál era la realidad en Nagasaki. La realidad en Nagasaki era la siguiente. Como les he dicho, había 11 baterías costeras. Esa era la potencia de fuego de Nagasaki. 11 baterías costeras, inservibles, inutilizables, realmente decrépitas, que no sirven para hacer frente a un solo barco enemigo que ha llegado a su principal puerto comercial. ¿De cuánto potencia de fuego disponía el Phaeton? Pues nos dicen las fuentes que el Phaeton disponía de 48 cañones.
48 cañones con 38 cañones de 18 libras, 8 carronadas de 32 libras y 2 carronadas sin especificar. ¿De acuerdo? Pues entonces lo que les he dicho antes, a lo mejor se podría intentar abordar el Phaeton de alguna forma. El Bakufu, que es el gobierno japonés, decía que en los meses de verano, en los meses de comercio, Nagasaki, los dominios de Saga y de Fukuoka, que eran los encargados de Nagasaki, debían de proveer al principal puerto comercial con aproximadamente 1000 samuráis. Sin embargo, ¿cuánto nos dice Henry Deff que había en estos momentos en el puerto de Nagasaki? Pues Henry Deff nos dice que en estos momentos en Nagasaki había entre 50 y 60 samuráis. Esto se debe a que este incidente que tiene lugar a principios de octubre ya no se esperaba que llegara ningún barco holandés y por lo tanto lo que hacen los dominios lo que hace el dominio de Saga es retirar todas sus tropas para cuestiones de su dominio y retirar los barcos de guerra que en estos momentos podría haber en Nagasaki. Es decir, que en estos momentos simplemente había entre 50 y 60 samuráis para defender el principal puerto comercial japonés en estos momentos. ¿Cuántos hombres tenía a bordo el Phaeton? El Phaeton tenía a bordo entre 280 y 350 hombres, todos bien armados. De hecho, nos relata la historiadora Noel Wilson que de haber desembarcado Fleetwood Pelew en Nagasaki, habrían podido tomar el principal puerto comercial japonés sin ningún tipo de problema, por lo menos hasta que hubieran llegado los refuerzos. Refuerzos que, como les he dicho antes, y voy a pasar de nuevo a esta diapositiva para mostrarles lo que se dijo en ese gabinete de crisis. Refuerzos que, como les he dicho antes, desde el primer día ya se han pedido a los dominios cercanos. Sin embargo, la comunicación en estos momentos en Japón es realmente pésima. Se tarda muchísimo tiempo en reunir hombres para mandarlos a un determinado punto. Y en este segundo día se está debatiendo en una especie de gabinete de crisis entre el comisionado holandés, Henry Deff, y el magistrado japonés, Matsudaira Yasuhira, sobre qué hacer. Además, uno de los comisarios que estaba siendo interrogados en el Phaeton ha sido puesto en libertad, entre comillas, con las demandas del barco británico. Y era que les entregaran provisiones, que les entregaran agua y comida, mientras ellos, obviamente, hacían tiempo a que llegaran los barcos comerciantes holandeses. De no ser así, amenazaba Fleetwood Pelew, bombardearían la ciudad de Nagasaki, bombardearían Dejima y quemarían los barcos comerciantes chinos y holandeses. Quizás hacer un poco metahistoria y no nos deberíamos de meter en este asunto, pero sí, sí merece la pena, yo creo, hacerse la pregunta de qué hubiera pasado si Fleetwood Pelew cumpliera esas amenazas y hubiera bombardeado el principal puerto comercial japonés. ¿Cuál hubiera sido la reacción de los japoneses ante este hecho? Como les digo, en estos momentos estaban en este gabinete de crisis Matsudaira Yasuhira y Henry Deff. Matsudaira Yasuhira propone dos líneas de acción para atacar al Phaeton. La primera de ellas es la de llenar barcos con piedras y hundirlos en las zonas más estrechas de la bahía, de manera que el Phaeton, cuando salga del puerto, quede encallado y de esta forma poder atacar a la fragata británica. Otro de los planes que se barajó fue la de llenar varios barcos con juncos, quemarlos y lanzarlos contra la fragata británica, de manera que el barco británico ardiera y así acabar con él. Henry Deff, que consciente de que estos planes eran muy arriesgados, que eran muy difíciles de llevar a cabo, medió para que, y además consciente, por supuesto, de que uno de sus comisarios seguía estando preso en la fragata, medió para que Matsudaira Yasuhira esperara a los refuerzos japoneses y de esta manera
no cometieran ninguna locura que pudiera terminar en una masacre, en un bombardeo de Nagasaki y la quema de los barcos comerciales. De hecho, Henry Deff nos dice en sus memorias lo siguiente: ahora que conozco el endeble estado de las fuerzas y el miserable equipo militar de los japoneses, ¿podría responder al magistrado con otra respuesta que no sea esta? Es decir, dado que todavía no han llegado suficientes refuerzos en Nagasaki, llego a la conclusión de que deberíamos permitir tácitamente que el barco en cuestión partiera. Es decir, Henry Deff es consciente de la debilidad militar japonesa ante un único barco británico. Por lo tanto, deciden enviar de vuelta a este comisario holandés, les entregan agua, les entregan comida, vacas, ovejas, para mientras ellos también hacen tiempo a que lleguen los refuerzos japoneses que puedan rodear a la fragata británica y poder atacar al barco británico sin ningún problema. Al tercer día, y viéndose que Fleetwood Pelew, que los barcos comerciantes holandeses no iban a llegar, decide abandonar el puerto y decide marcharse, consciente del peligro que conllevaba estar más tiempo en este lugar. Es evidente que Fleetwood Pelew, consciente de la peligrosidad que era estar en este lugar, aun no cumpliendo con su cometido, ya ha puesto la semilla para que en Japón las cosas, las políticas militares de Japón vayan a cambiar radicalmente a partir de este incidente. Recuerden que este incidente se debe a que Fleetwood Pelew quiere atacar esos barcos, coger el material de esos barcos holandeses que están llegando, o enemigos suyos en las guerras napoleónicas, y llevarlos a Gran Bretaña. Es decir, es un incidente que tiene lugar a causa de estas guerras napoleónicas y que va a tener lugar a lo largo de todo el Pacífico, en realidad. También en el Índico, a través de esas colonias que tienen los holandeses en estos momentos, en la zona de Indonesia, también Francia, en la zona de la India francesa. Y no va a ser el único lugar donde esto ocurra, también va a ocurrir en las colonias de África, por ejemplo. Pues en estos momentos, tras la partida del Phaeton, y sabiendo Masudaira Yasuhira, el magistrado de Nagasaki, que había fallado en su cometido, que había fallado en defender el principal puerto comercial, va a escribir una carta acusatoria fortísima contra el dominio de Saga, el dominio que tenía que haber provisto a Nagasaki de esos 1000 samuráis. Va a escribir esa carta acusatoria y va a cometer seppuku y se va a quitar la vida. Imagínense cuando al cuarto día aparecen en Nagasaki 10, 15 barcos de guerra japoneses con 8000 samuráis y se dan cuenta de que ni hay barco en el puerto y que el magistrado japonés de Nagasaki se ha quitado la vida. Imagínense ustedes cuando estas noticias llegaron al Bakufu, llegaron al gobierno japonés. Es decir, se van a tomar a raíz de estas guerras napoleónicas, a raíz de este incidente, puede que más indirecto, pero un incidente al fin y al cabo causado por este conflicto, se van a tomar una serie de medidas importantísimas en Japón. ¿Cuáles van a ser las consecuencias, por lo tanto, de las guerras napoleónicas en Japón? Por supuesto, la muerte del magistrado japonés en Nagasaki, la muerte de Masudaira Yasuhira. Va a haber un duro castigo, por no decir durísimo, al dominio de Saga, que era el encargado de establecer las tropas en la ciudad de Nagasaki. Fukuoka, sin embargo, que era otro de los encargados, va a quedar más indemne, de hecho va a quedar tan indemne que no va a recibir castigo ninguno y va a ser el encargado de nombrar al siguiente magistrado del puerto, y va a dar inicio a una serie de reformas militares. Se va a crear
una red de emergencia consistente en una especie de, en una serie de campanas a lo largo de todo el territorio, de todo el dominio, de manera que al hacer sonar una, ese sonido llegara a la siguiente y este a la siguiente, etcétera, para intentar que de esta forma no haya, no se tarden 4 días en reunir un ejército para defender tu principal puerto comercial. Va a ser una red de emergencia poco efectiva, todo se ha dicho, pero al menos va a ser un cambio con lo que había antes, que era prácticamente nada. Por supuesto, se van a mejorar esas fortificaciones, esas baterías costeras que estaban en Nagasaki. Se van a levantar unas nuevas para defender el puerto. Y, por supuesto, se va a establecer un nuevo sistema para que los holandeses se identifiquen como tal al llegar al puerto. Recuerden ustedes que Fleetwood Pelew con el Phaeton se había infiltrado en el principal puerto japonés simplemente izando una bandera holandesa. Esto va a terminar. Ahora los holandeses van a tener que poner una serie de banderas diferentes. Si llegan en la noche, además, van a tener que usar una serie de linternas puestas en diferentes ángulos, de manera que se identifiquen como barco holandés y no ser atacados por los japoneses. Así pues, si quería llegar a las sanciones de Saga, porque me parecen interesantes, porque como les he dicho, Fukuoka salió muy indemne de estas acciones que tuvieron lugar en Nagasaki. Era también uno de los encargados de defender la ciudad. Pero, sin embargo, había tal ambigüedad dentro de los dominios de Japón que al final la culpa recayó solamente sobre el dominio de Saga. Y, de hecho, abarcó una combinación de tanto castigos individuales como al propio dominio. De hecho, el daimyo de Saga fue puesto bajo arresto domiciliario durante un año en su residencia de Edo, en Tokio. Se prohibieron festivales, se prohibieron incluso ritos budistas. 2 oficiales principales de las fortificaciones de Nagasaki fueron obligados a cometer seppuku y a quitarse la vida. Además, el dominio colocó a otros 10 oficiales subordinados de las baterías costeras bajo arresto domiciliario durante todo un año. El oficial de inteligencia de Nagasaki fue despojado de su puesto. Y además, no solamente eso, sino que va a haber una serie de repercusiones que no solamente afectaron al propio daimyo o a los propios oficiales, sino que afectaron a toda la población de Saga. Como puede ser que los agricultores, los mercantes, todos tenían prohibido afeitarse la frente. Ya saben ustedes que en Oriente, en las religiones orientales, en muchas ocasiones los determinados peinados tienen un significado muy, muy propio. También las actuaciones musicales, las construcciones, también quedaron completamente prohibidas. Los comerciantes del dominio de Saga tuvieron prohibido participar en el comercio. Los molineros, extractores de aceite, batidores de algodón, herreros, toneleros, artesanos, también quedaron prohibidos en todo el dominio. Y además el propio dominio de Saga también castigó a sus habitantes. De manera que los habitantes del propio dominio tenían prohibido viajar, los viajeros tenían prohibido alojarse en el dominio, la limpieza de las ciudades, los pueblos y las carreteras pequeñas estaban prohibidas, y además se suspendieron todos los festivales y rituales tanto del santuario como de los ritos budistas. Y algunos mercados también fueron completamente prohibidos. Es decir, que imagínense este incidente, que apenas es una mera anécdota histórica, que es un incidente que apenas dura 3 días, imagínense las consecuencias que ha tenido. Es decir, las guerras napoleónicas, debemos darnos cuenta que es un conflicto tan enorme que esos pequeños ecos, que apenas duran 1 o 2 días en diferentes lugares, van a tener unas consecuencias brutales, no solamente lo que está ocurriendo en Europa, sino las consecuencias que tienen fuera de esta. Como digo, a veces tenemos la concepción de que Japón es un país aislado, de que Japón es un país cerrado, de que en estos momentos nada entraba ni nada salía, de que las noticias no llegaban,
Y quiero acabar con esta imagen que confirma que esto no es del todo así. Aquí tenemos una imagen de aproximadamente 1815-1816 de un dibujante japonés anónimo, son unos platos japoneses, que nos muestran aquí a un Napoleón muy triste, cautivo en la isla de Santa Elena y custodiado por soldados británicos que, bajo el punto de vista de este pintor japonés, por supuesto, van vestidos, casi disfrazados, como samuráis. Es decir, que podemos ver que a pesar de ser un país aislado, a pesar de ser un país cerrado, como muchas veces concebimos, en Japón siguen entrando ideas, siguen entrando libros, objetos, se va a seguir comerciando y, por supuesto, incluso conflictos como las guerras napoleónicas van a tener su influencia en las costas de Japón. Esa es todo, esa es una breve conferencia que quería darles. Muchas gracias y espero que les haya gustado. Y cedo la palabra inmediatamente al señor Barsuani. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. En primer lugar, y creo que en nombre de todos, ha sido espectacular. Un conocimiento de la materia, una manera de transmitirlo que yo te estoy realmente agradecido, sobre todo para los que no somos tan ilustrados en materias orientales como tú. Yo personalmente me he sentido muy a gusto con esta ponencia, te estoy realmente agradecido. También me gustaría añadir que aquí se nota una larga investigación a largo plazo y te agradezco que nos hayas escogido a nosotros como asociación para difundirla. Y bueno, dicho todo esto, pasamos a las preguntas. Para quien tenga preguntas, ya saben que damos tiempo para YouTube, para el Google Meet, para redactarlas, y tanto Tomás como yo estamos pendientes para poder realizárselas a don Alberto. Pero yo personalmente, no sé si Tomás tiene alguna, pero yo personalmente sí que tengo un par de cuestiones. Aparte de reiterar y volver a darte las gracias, porque de verdad que me ha parecido magnífica, una excelente ponencia, tengo un par de consultas y curiosidades, sobre todo vistas en la iconografía que nos has mostrado. La primera de todas tiene que ver con la imagen final que nos has mostrado. Nunca en mi vida, como investigador de las guerras napoleónicas, sí me he concebido a Napoleón dibujado con aspectos de la península arábiga o hay incluso dibujos que circulan por el norte de África muy llamativos, ¿no? Pero al estilo japonés me ha llamado muchísimo la atención y a mí lo que me gustaría preguntarte, tú has dicho que obviamente Japón recibía cierta información y yo me gustaría preguntarte si podrías concretar un poco más cómo llegaba esa información. ¿Hay algún ejemplo, por ejemplo, llegaba por esto, pues, prensa que de algún modo alguien ha llevado consigo, que suele pasar a lo largo del siglo XIX, de repente un periódico del Journal, de, pues no sé, de lo que fuera, acabe de repente en Japón, o que acabe en... puede ser que haya... No sé si podrías especificarnos algún tipo de ejemplo, porque yo por lo menos estoy... Me entusiasma la idea, tengo curiosidad. Sí, ten en cuenta, Jonathan, de que los barcos comerciantes iban de Batavia, bueno, de Batavia, de Reino de Holanda en estos momentos ya, Japón, aliados de los franceses, comerciaban no solamente entre Holanda y Japón, sino también con Francia. Y obviamente estas noticias no solamente llegan a través de los barcos comerciantes, sino que también, como tú has dicho, diferentes objetos de libros occidentales acaban llegando, aunque sean de forma más o menos ilegal, a Japón. Entonces, esto que ocurre durante las guerras napoleónicas, al final, esto se va comentando. Todo lo que ocurre, que si Napoleón acaba en Santa Elena, esto la gente obviamente lo sabe. Y esto se comenta en toda Europa. Obviamente los comerciantes, cuando recogen esa información y llegan a Japón, obviamente lo comentan a sus compatriotas holandeses que están en estos momentos en Dejima. Muchísimas gracias, Alberto. Luego voy a seguir con preguntas mías, pero primero vamos a pasar a la primera que tenemos por parte del público.
Si Tomás viera alguna en YouTube, pues bueno, nos lo dice. Bueno, Azkinti te felicita por la excelente ponencia, dice fantástica y única. Y te comenta que tiene una consulta, ya que él pues desconoce de este aspecto, ¿no? Y dice, ¿tenía el bando inglés o francés o alguien que favorecieran los países de allí, a Francia o a Inglaterra? Es decir, me figuro que lo que plantea Azkinti es qué países se ven favorecidos, ¿no? Con la política japonesa. Bueno, date cuenta que, muchas gracias por la pregunta, Ad, que Japón en estos momentos, con el único país que tiene, occidental que tiene relaciones comerciales, es con Holanda. Entonces, al final, esto va a favorecer más a Francia, en determinada, sobre todo porque ahora mismo son aliados, ¿no? De los holandeses. Entonces, todos los objetos, la mercancía que sale de Japón se va a comerciar, a comercializar por toda Europa. Tengo aquí algún dato, si me permites buscarle. Por ejemplo, desde Dejima se hacían ciertos negocios, no solamente seda inicialmente, como podía ocurrir con China, a lo mejor, todos conocíamos esa famosa ruta de la seda, ¿no? Esos comercios entre seda, papel, porcelana, etcétera. Pero con Japón, con Dejima, se hacían negocios con seda, con azúcar, pieles de ciervo, pieles de tiburón, paños de lana, también cristalería, que eran artículos de lujo en Europa, ¿no? Entonces, esto al final, Japón no va a tener un favorito no va a tender a favorecer ni a Inglaterra ni a Francia, porque no tiene ahora mismo contactos comerciales con ninguno de ellos, pero al tener contactos comerciales con Holanda, al final se va a favorecer indirectamente a Francia, que son los aliados en estos momentos, ¿no? Y todos estos objetos van a seguir comerciándose entre Japón y Europa hasta mediados ya del siglo XIX, que ya se haga esa apertura, y ya con Napoleón III, por supuesto, entre Francia a comerciar con Japón. Muchísimas gracias, Alberto. Te comentan que muchísimas gracias por todos los datos. No sé si Tomás tiene alguna cuestión o tenemos por ahí. Si tienes, pues bueno, te cedo la palabra. Sí, bueno, de momento no me ha llegado ninguna cuestión al chat de la retransmisión de la ponencia en YouTube, pero sí que tengo yo un par de cuestiones para Alberto, si me lo permite. Por supuesto, dale. Te quería preguntar por la actividad diplomática de Hendrik Dev. No sé si él regresa luego en algún momento posterior a 1814 o 1815, porque hay, al igual que hay, que se conoce poco, y me lo podrá confirmar o desmentir Jonathan, hay dos congresos de Viena por las dos abdicaciones de Napoleón, pero si regresa Hendrik Death en algún momento a la República Bátava o al Reino de Holanda o posterior a 1815. ¿Y qué fuentes quedan sobre él? Aparte de sus memorias en Japón, ¿hay alguna referencia de algún otro diplomático o que hay algún tipo de documento que se asocie a él? Pues mira, sí, por supuesto, él regresa después, creo que hacia 1809, 1810, puede ser, creo que regresa al Reino de Holanda. De hecho, escribe tres libros sobre sus memorias en Japón, pero desgraciadamente en su viaje de regreso a Holanda sufren un naufragio, muere incluso creo que muere alguien de su familia, no sé si es su mujer ahora mismo. Sufren un naufragio, se pierden todos esos libros, pero por suerte uno de esos libros quedó olvidado en Dejima y es gracias a lo que tenemos esas fuentes, esa información hoy día. Él regresa, tenemos por supuesto información, él es allí muy reconocido y de hecho creo que acaba teniendo matrimonio con una mujer francesa, de hecho creo que él acaba muriendo en Marsella y creo que de hecho está enterrado allí y la verdad es que es muy interesante, ¿no? Tampoco hay muchísimos datos sobre Henry Death, pero gracias a este libro olvidado en Dejima tenemos esta fuente de información, estas fuentes primarias que son vitales, sobre todo a la hora de conocer, por ejemplo, cosas como las fechas en las que ocurre el incidente del Phaeton.
que yo es algo que quería comentar, no lo he comentado, pero, por ejemplo, la historiadora que he comentado antes, Noel Wilson, esta historiadora de la Universidad de Mississippi, ella en su artículo comenta que este incidente tiene lugar entre el 15 y el 17 de agosto. Sin embargo, Henry Deff, en sus fuentes primarias, obviamente, el estado allí, dice que ocurre entre el 4 y el 6 de octubre. Entonces, me tengo que poner yo en contacto con esta historiadora para cerciorarme por qué ella pone esas fechas, pero a mí me cuadran más las fechas de Deff por una sencilla razón, porque en estos momentos, como he dicho, Nagasaki está sin tropas, porque no se espera que lleguen ya barcos comerciales. Se han retirado tanto los barcos de guerra como los samuráis de la ciudad de Nagasaki. Entonces, es muy extraño que esto ocurra en pleno mes de agosto, en plenos meses comerciales. Esto me cuadra más que ocurra a principios de octubre, ¿no? Pero bueno, de Henry Deff, como te digo, no tenemos gran información. Creo que está enterrado en Marsella, y de hecho creo que está recogido en algunos libros, algunas de sus andanzas por allí, pero creo que él ya no vuelve a regresar a Japón posteriormente. Ya en 1833 es cuando se publica este libro después. Estupendo, pues muchas gracias. Jonathan, tengo más sí, preguntas. Sí, pues vamos a proceder primero con las de YouTube y pasamos. ¿Las de YouTube o quieres las del Google Meet? Vamos a proceder con YouTube, que es un poco más difícil de localizar, y ahora procedemos a pasar a Meet, así que te cedo la palabra otra vez. Vale, de acuerdo. Pues vamos a seguir con las preguntas de YouTube. Pregunta Aritz Irazusta. Lo primero, una maravilla de conferencia y un tema de lo más curioso. Bravo. Y ahora una pregunta. Si Japón hubiese atacado al Fitton y con ello entrar en el conflicto napoleónico, ¿podría haber combatido como otras potencias europeas? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Yo personalmente no creo que Japón hubiera entrado en el conflicto napoleónico, precisamente por lo que dice Henry Deff. Es una potencia muy débil militarmente. Sus barcos de guerra no tienen nada que ver con los barcos europeos, con los barcos franceses, con los barcos británicos, para nada. Hubieran sido fácilmente derrotados. Y además de que Japón tampoco estaba interesado en entrar en un conflicto europeo. Es decir, es un país aislado que no quiere saber absolutamente nada del exterior, salvo lo justo. Entonces, no creo que hubiera entrado de ninguna forma en el conflicto napoleónico. De hecho, a lo mejor las consecuencias así que puede tener es que los ingleses, los británicos, intentaron comerciar con los japoneses años posteriores y se negaron rotundamente a abrir el puerto de Nagasaki a los británicos. Pero no creo que hubieran entrado en el conflicto napoleónico. Es una teoría mía, es un poco hacer metahistoria, pero no, yo creo que no hubieran entrado. Podrían haber a lo mejor favorecido a lo mejor a Francia o a los holandeses mediante el envío de a lo mejor de cierta, a lo mejor algunas tropas, no lo sé, no creo. Yo personalmente no creo que hubieran entrado. Vale, genial, estupendo. José Masabe pregunta, comenta, Alberto, fantástica presentación. La pregunta, ¿eran conscientes las élites japonesas, el emperador o el pueblo japonés de la política europea? ¿Sabían sobre las guerras napoleónicas? Muy bien, muchas gracias, Chema, por tu pregunta. Pues evidentemente sí, por supuesto que estaban enterados las élites japonesas a través de estos estudios occidentales, del Rangaku, que se ha llamado, de esos estudios holandeses. No solamente aprendían los idiomas diplomáticos, holandés, francés, ya a partir de la llegada de Henry Deff, sino que también estaban muy interesados en estudiar libros occidentales. Abro libros desde historia hasta Newton y todo este tipo de libros científicos. Y por supuesto que las élites japonesas sabían lo que ocurría en Europa. De hecho, incluso décadas posteriormente, ellos se enteran de la... Es verdad que es más cercano, pero reciben esa información también de las guerras del opio que están ocurriendo en China
y es cuando ellos sienten que puede terminar la dinastía Tokugawa y que pueden llegar ya los occidentales a Japón, como efectivamente ocurrirá después en 1853. Pero sí, por supuesto, las élites, muchos de ellos de hecho eran mandados a Dejima a estudiar con los holandeses y a aprender conocimientos occidentales. Vale. Tengo una pregunta también, por otra parte, que me ha llegado por otro canal, que es de Antonio Pérez López, que pregunta lo siguiente. ¿El éxito del Fiten llevó a Inglaterra a plantear algún tipo de ataque o conquista de Japón? Y segunda pregunta que tiene, ¿el dominio de Saga con quién se alía en la Revolución Meiji? Muy bien, muchas gracias, Antonio, por tu pregunta. Que el Fiten llegara a este momento a Nagasaki no va a hacer que Inglaterra se plantee en ningún momento, por lo menos en estos momentos, un ataque a Japón. Como ya digo, va a intentar en numerosas ocasiones que Japón abra sus puertos comerciales. De hecho, Hendrik Dev, mientras estuvo en Japón, de hecho tengo aquí el dato, entre 1799 y 1800 y pico prácticamente, evitó que los británicos se hicieran cargo del puerto comercial. Es decir, es verdad que van a intentar en muchas ocasiones comerciar con los japoneses, pero no atacar Japón. Van a aprovechar, eso sí, ya con la llegada de Perry en el 53, ya van a enviar a su embajador, creo que era Harris, no recuerdo ahora si era Harris, pero sí van a firmar esos tratados desiguales ya del año 1858 y por supuesto van a tener los mismos beneficios que tienen ahora mismo los holandeses y que tendrán luego los americanos. En cuanto al dominio de Saga en estos momentos, después en la era Meiji, ten en cuenta que los dominios, durante la era Meiji, sobre todo, quien más problemas va a dar va a ser Satsuma, que luego va a ser quien plantee esa revolución, ¿no? En esas películas que hemos visto muchas veces, tan famosas del último samurái, por ejemplo, se refleja muy bien esa rebelión de Satsuma, se mezclan ahí diferentes épocas, pero bueno, es básicamente es otro dominio, es Satsuma quien va a ser durante la era Meiji quien intente instaurar el shogunato, que por supuesto en 1868 derrotado por el ejército imperial. El dominio de Saga va a seguir siendo pues un dominio más, pero no va a dar esos problemas como va a dar Satsuma, por ejemplo, durante la era Meiji, pero sí es verdad que va a haber, sobre todo en esta época, pues diferentes alianzas. Ya sabéis que Japón estaba dividido en diferentes dominios. Entonces, sí va a haber muchas veces diferentes alianzas entre diferentes dominios para a la hora de atacarse unos a otros, ¿no? Pero bueno, sobre todo en la era Meiji, que tú preguntas, va a ser Satsuma quien dé todos los problemas del mundo a la hora de aceptar la llegada de Occidente a Japón. Vale, pues en principio esas serían todas las preguntas que me han llegado. Así que nada, pues te cedo la palabra a ti, Jonathan, para las preguntas del Meet. Perfecto, muchas gracias. Voy a pasar a leer la pregunta de Casildo Juan. Buenas, estupenda ponencia. Me gustaría saber en qué información se basan los japoneses para representar el físico de Napoleón. De esa manera, con el pelo largo y así vestido. Si tenían alguna información sobre él o simplemente se le representan como alguno de los personajes japoneses importantes. Gracias. A todo esto, me gustaría añadir que Casildo ha tenido una excelente perspectiva viendo la estética o el aspecto con el que se presenta Bonaparte, porque al menos a mí, como persona que estudia esta figura, lo he identificado totalmente con el Bonaparte de 1794, 1795, de época republicana y con el pelo largo y muy esquelético. Por mi parte me ha parecido ver eso. Te cedo la palabra, Alberto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Casildo.
Al final, como no tenemos información tampoco de este pintor, porque es un pintor anónimo, no sabemos exactamente de por dónde le llegaron esas influencias o esa información, pero como ha visto usted en la imagen, también se representa, ¿no?, a los soldados británicos como si estuvieran vestidos como samuráis, ¿no?, rodeando a Napoleón. Yo creo que no es que se quiera representar a Napoleón como un personaje japonés importante, sino que simplemente se le quiere dotar de rasgos japoneses porque al final es como ellos ven el mundo, ¿no? Ellos les cuentan sobre los soldados británicos y ellos creen que los soldados británicos pues van con armadura como van los samuráis, ¿no? Es un poco la información que ellos tienen y cómo ellos la representan. Seguramente la información que le llegara a este pintor es que Napoleón está recluido en Santa Elena en estos momentos, que ha sido hecho preso por los británicos y él lo ha querido representar de esta forma. No creo que haga referencia a ningún personaje japonés en concreto. Muchas gracias, Alberto. Pasamos a la siguiente pregunta de Joan Català. Bueno, antes que nada, mi más sincera enhorabuena por la ponencia. ¿Llegó a plantearse en algún momento por parte de las autoridades y el almirantazgo neerlandés la posibilidad de responder a este incidente con algún tipo de expedición, de castigo o de hostigamiento hacia las colonias británicas cercanas a Asia? Muy, muchas gracias por tu pregunta, Joan. No tengo información de que los holandeses se plantearan. Los británicos en estos momentos tienen colonias en la zona de Bengala, es cierto, pero no se planteó en ningún momento una expedición de castigo contra las colonias británicas. De hecho, los propios británicos van a quitarle Yakarta, creo recordar, a los holandeses un par de años después, en 1809, 1810, la antigua Batavia, la ciudad de Batavia, que es la actual Yakarta, en Indonesia, Java también, creo que Java también va a pasar a ser de dominio británico en 1809, 1810. Es decir, van a seguir teniendo conflictos en estos mares, pero no tengo información en principio, o no la he encontrado, no. De que haya una expedición de castigo por parte del almirantazgo holandés contra las colonias británicas. Yo creo que ellos ya tenían bastante con las guerras napoleónicas, con ayudar al ejército francés y con mantener su colonia bueno, su colonia, su isla artificial, su contacto comerciales con Japón, como para meterse también. Además, recuerden que ahora mismo los barcos holandeses han sido requeridos por Francia para las guerras napoleónicas. Ellos tienen que alquilar incluso barcos extranjeros para realizar sus acciones comerciales, por lo que no creo que se planteara en ningún momento una expedición de castigo. Muchísimas gracias, Alberto. La respuesta ha sido realmente buena. Me gustaría añadir, para el conocimiento de Joan, que tal como ha indicado don Alberto, Inglaterra tiene grandes posesiones en esa zona geográfica que conocemos también como el Gran Indostán, ¿no? O Hindustán. Y es interesante señalar que obviamente los británicos hicieron uso en su ejército de los pequeños vestigios del ejército mogol, ¿no? Y que tomaron toda esa zona. Y quizás fuera de la cronología que a nosotros nos interesa, pero ya los británicos tenían ese dominio sobre los vestigios de los últimos mogoles en la década de 1710, bastante antes que las guerras napoleónicas, ¿no? Pero curiosamente aparece Bonaparte, ¿no? En el año 98 con la expedición de Egipto y él uno de los objetivos que tiene es cortar la ruta de las Indias Británicas. Y con las Indias no estamos haciendo referencia a las Indias Americanas, sino hacemos referencia a la India de la región del Indostán, y que es uno de los objetivos de Napoleón en la campaña de Egipto, evitar que los británicos accedan a toda esa zona del Mediterráneo Oriental y que también accedan a la India, ¿no? Como mera curiosidad. Pasamos a la siguiente pregunta de Radovan Muresan, que indica: buenas tardes, enhorabuena por la ponencia, muy rigurosa y esquemática y fácil de seguir. Una pregunta. Siendo un fan de la película El último samurái, ¿cuál era la división social y percepción política en Japón ante la llegada de Occidente? Bueno, al principio, con la llegada de Occidente en 1853,
El Bakufu, el gobierno japonés, queda muy dividido en estos momentos. Los que apoyan al emperador no quieren de ninguna forma que Occidente tenga un pie en Japón. Sin embargo, el shogunato sí ve las posibilidades de que Creo de que hace realizar. referencia, perdón que te corte, pero ¿Sí? creo que se ha equivocado y no ha puesto que se hacía referencia a la época del Phaeton. La división social y percepción política en Japón En la de época del Occidente en la Phaeton. época del Phaeton. Sí, perdón que te corte. Sí, bueno, en estos momentos sí, en estos momentos, en 1808, y siendo además Shogun, creo recordar, tengo aquí el dato de todas formas, sí, siendo Shogun Tokugawa Ienari, que es uno de los, ese además el miembro de la dinastía Tokugawa más longevo. Había mucha, había en esto durante su mandato, podemos decir, hubo una crisis enorme en Japón, hubo unas crisis, de hecho cuando murió se inició una hambruna tremenda, y en estos momentos, sobre todo el pueblo bajo japonés, muy, muy influenciado por la religión budista también, por... No se planteaba en ningún momento tener la llegada de Occidente. Las élites sí tenían ese temor de que las colonias que se habían asentado en estos momentos en regiones de Asia por los occidentales sí pudieran llevar a una posible invasión o un posible acercamiento a Japón. Ya lo habían intentado muchas veces, los británicos, también los rusos. Y la percepción que se tiene es de temor en estos momentos. No se quiere comerciar nada más que con Holanda. Y no se quiere tener ninguna relación con ningún país occidental. Esto obviamente va a cambiar posteriormente, como digo, y sí se va a ver las posibilidades de intentar modernizar Japón y de intentar cambiar esa política japonesa para intentar equipararla precisamente a Occidente, sabiéndose el gobierno muy inferior. Pero en estos momentos, en el 1808, para nada, la política, la percepción política de Japón es esa, es de temor y de únicamente querer comerciar con los holandeses. Muchísimas gracias, Alberto, por responder de manera tan concisa y exacta. Yo creo que ambos hemos entendido la respuesta, tanto Rasman como yo, así que te doy las gracias. Y bueno, veo que no hay más preguntas, ¿no, Tomás? Por allí no hay más, ¿no? Entonces, yo personalmente tengo más preguntas, pero no te las voy a hacer ahora porque son ya las 6:15, así que te las escribiré Por por supuesto, privado. me gustaría añadir una cosa Sí. a la pregunta de Antonio de antes, que se me ha venido a la cabeza ahora. Y es que es cierto que durante la época Meiji, el dominio de Saga, que él ha preguntado sobre esto, sí va a haber una pequeña rebelión de unos cuantos miles de hombres frente al sistema establecido, pero va a ser aplacada inmediatamente. Pero. Va a ser sobre todo Satsuma y Saiga, en la figura de Saigo Takamori quien cause mayores problemas a esto, pero sí me gustaría concretar que sí es verdad que hubo una cierta rebelión desde el dominio de Saga, pero va a ser aplacada y de hecho en 1873, quiero recordar, los dominios van a ser literalmente quitados de Japón. Muchas gracias por tu comentario, Alberto. Volviendo a la ruta inicial, veo que no hay más preguntas o cuestiones, así que yo me remito a agradecerte, tanto en nombre de nuestra asociación, todo el esfuerzo que has hecho para tratar de integrar un poco lo que te pedimos en su día, hace casi ya faltará poco para que casi llegue el año, ¿no? Creo yo, para que te pedimos esta investigación de. Bueno, podríamos relacionar en fechas de era napoleónica Japón. Y efectivamente lo has logrado. Y te estoy realmente agradecido. Y sobre todo me hallo ansioso de, el futuro artículo, que esto lo comentaremos en otro momento, que vas a realizar ese trabajo de investigación, ¿no? Pero bueno, en primer lugar, otra vez, muchísimas gracias a ti.
a las casi, bueno, a las casi no, a las 32 personas, porque en el momento de máximo auge de tanto YouTube como Google Meet hemos llegado a ser 32 personas. Así que muchas gracias a todos ustedes. Yo creo que para esta honesta asociación ha estado muy bien esta actividad de hoy. Espero que para ustedes también. No sé si Tomás quiere añadir también algo más antes de que proceda a la clausura. Sí, bueno, sí, simplemente decirle a las personas que nos han visualizado que, bueno, que estén pendientes de nuestra actividad en redes sociales y además que estén especialmente atentos por las publicaciones que vamos a llevar a cabo de los principales ponentes que se van a publicar y, bueno, y de los próximos trabajos que tenemos pendiente, especialmente para el 2021, que es una fecha simbólica y tenemos varios proyectos pensados y que ya se están poniendo en marcha. Así que simplemente pues, que estén al tanto de las últimas noticias y poco más. Muchísimas gracias, Tomás. Entonces, bueno, procedo a la clausura, pero no querría antes dejar de comentarles que efectivamente, como dice mi compañero, el año 2021 vamos a sacar, una serie de actividades que estarán ya establecidas a finales de este mes en nuestra página web. Es el año napoleónico 2021, el 5 de mayo de 1821 falleció el emperador, como bien saben, en la isla de Santa Elena y son los 200 años de la muerte del emperador Napoleón I Bonaparte. Por ello, vamos a sacar una serie de ponencias, entrevistas, charlas, actividades y una futura publicación de la que ya daremos más datos, que tampoco quiero hacer, como dicen, un spoiler antes de tiempo. Pero, sí, como efectivamente, pueden estar atentos porque yo creo que les va a gustar. Además de todo ello, recuerden que en diciembre tenemos dos conferencias antes de empezar el año Napoleón 2021, los sitios de Zaragoza, con la colaboración y llevada a cabo por la Fundación de los Sitios de Zaragoza, con su excelentísimo presidente don Gonzalo Aguado, una asociación que tiene muchísimas, incontables publicaciones, premios a la investigación científica de las guerras napoleónicas y demás. Y por otro lado, un compañero de asociación especializado en el ámbito de la Rusia durante el siglo XIX, que nos comentará la campaña de Rusia de 1812, que tantos de ustedes nos han pedido a través del boletín, del correo y de nuestras redes. Dicho todo esto, les insto a que se pasen por nuestra página web, que consulten la sección de noticias, que todas las semanas va variando y vamos añadiendo actividades. Y por último, anunciarles que hemos abierto nuestro boletín con un cronograma irregular. Hacemos llegar documentación original, láminas, litografías y textos. De hecho, el otro día hicimos llegar un microtexto en el que el barón de Marbot, Marcelín de Marbot, realizaba una carga de caballería en Burgos, que era realmente interesante. Y para todos los que no hayan colaborado con nosotros, están invitados a pasarse por nuestro proyecto de microbiografías, un proyecto virtual de patrimonio para todos los públicos, para académicos, para simplemente personas que les interese, para estudiantes de historia, para quien quiera, para los jóvenes, donde podéis colaborar con nosotros a realizar una gran enciclopedia de biografías que en un futuro, cuando tengamos una gran cantidad de ellas recopiladas, trataremos de publicar. Dicho todo esto, muchísimas gracias a la Casa del Recreador y a Francisco desde Sevilla por haber estado presentes, por habernos ofrecido esta oportunidad de estar todo este rato de esta tarde, de este sábado, aprendiendo de manos de Alberto. Yo salgo de aquí con más conocimiento del que entré, supongo que todos ustedes igual. Dicho todo esto, muchísimas gracias y procedemos a clausurar la sesión a las 6 y 22 de la tarde de este sábado. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Muchas gracias a todos.